Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a ir redondeando ya el tema. Porque en este sentido, entonces, ¿queda claro alguna pregunta que me quieran hacer del Pacto Federal? Bueno, entonces vamos a ver, una vez firmado el acuerdo, cómo continúa políticamente la situación. Porque recuerden ustedes que para qué el Pacto Federal. Recuerden que la idea originaria era precisamente la conformación de esta alianza defensiva y ofensiva contra la Liga Unitaria que había montado el general Paz en el interior. Y efectivamente, el primer acto de gobierno de la comisión representativa que se instalaría en Santa Fe sería precisamente declararle la guerra a la Liga Unitaria. El 15 de febrero de 1831, la comisión representativa le declara la guerra a la Liga Unitaria. Y además también coloca como comandante en jefe del Ejército Federal a Estanislao López. Por lo tanto, ya está puesta sobre la mesa la situación de guerra entre ambos bandos y la guerra organizada del Ejército Federal va a durar prácticamente nada. La Liga Unitaria, veremos, se va a desmoronar como un castillo de naipes. Rápidamente, recuerden ustedes, Rosas había ordenado una leva de prácticamente 10.000 hombres que había colocado al mando del general Balcarce. Entran en contacto con las fuerzas de López. Y juntos se aprestan a combatir contra el ejército del general Paz. Sin embargo, la guerra va a terminar rápido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mientras Quiroga limpia de unitarios las provincias del norte, del Cuyo, perdón, las provincias andinas, con su división auxiliar de los Andes, el 10 de mayo de 1831, el general Paz es tomado prisionero. Paz pretendía atacar a los santafesinos antes de que se unieran con las tropas porteñas. Por lo tanto, decide invadir Santa Fe y cuando esté inspeccionando el campo de batalla, el terreno para darle la batalla a los santafesinos, su caballo es boleado y es tomado prisionero por las fuerzas de López. Así es como termina la Liga Unitaria del General Paz. El General Paz con el caballo boleado y tomado prisionero. Muchos dicen, único general argentino que habiendo combatido nunca fue derrotado. Evidentemente tan buen general no era, porque siempre que ganó fue cuando atacó a traición. Pactaba un armisticio y lo violaba. Si cualquiera, haciendo trampa, somos todos Gardel. Y por otro lado, ¿qué hacía el propio general inspeccionando el campo de batalla? Para ello están las divisiones de vanguardia. Imagínense, a Napoleón dudo que le hubiese pasado que lo capturaran inspeccionando un terreno. Al duque de Wellington tampoco, a San Martín menos. A los generales de la Segunda Guerra tampoco, dudo que les bolearan los tanques, ¿no? Así que tan buen general Paz no era. Lo cierto que generó todo un cimbronazo la captura del general Paz, porque una vez que lo tenían prisionero a Paz, ¿qué hacemos con el general Paz? Inmediatamente, Estanislao López le pregunta a Rosas, bueno, ¿qué hago con Paz? Y Rosas le dice, es tu prisionero, decidí vos qué querés hacer. Dice, bueno, te lo mando, así te haces cargo. Dice, no, mi amigo, usted lo tomó prisionero, usted se hace cargo del general Paz. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Ya te dije, es tu prisionero, decidí vos qué querés hacer. Bueno, para mí hay que fusilarlo, dice López. Y bueno, hacelo, le dice Rosas. Y te mando el parte, así me lo corregí. Y dice, no, yo no voy a redactar el parte para que después digan que fui yo el que lo mandó a fusilar. Si vos lo querés fusilar, hacete cargo, poné el gancho y fusilalo. Y obviamente López no tuvo el coraje de hacerlo. Por lo tanto, finalmente se decide sustanciarle un consejo de guerra con integrantes de todas las provincias, que no se iba a llevar a cabo nunca. Estuvo detenido en la aduana santafesina hasta que después finalmente se lo mandó a Rosas, estuvo prisionero en el Cabildo de Luján, hasta que Rosas lo indultaría en 1840
con motivo de los festejos del triunfo frente la guerra frente a los franceses. Y el general Paz, muy agradecido por la libertad que le otorgó Rosas, en realidad Rosas no lo había liberado, le dijo, bueno, tu prisión ahora va a ser toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? En vez de mantenerlo preso, no, tu prisión es la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, no podés salir de Buenos Aires, pero podés, dentro de la ciudad, hacer lo que quieras. Obviamente lo primero que hizo este fue rajarse, y en agradecimiento armó un ejército para voltear a Rosas, como veremos. El problema de Rosas a veces no está con la gente que mató, sino con los que no mató. Porque se hubiese ahorrado mucha sangre en la historia argentina con personajes como estos. Ahora bien, con el triunfo, con la captura del general Paz, todavía no había terminado la Liga Unitaria, quedaba todavía una guarnición en Tucumán al mando del general Lamadrid, con 3.000 hombres. Lo más lógico hubiese sido que el ejército conjunto de Santa Fe y Buenos Aires marchara sobre los hombres de Lamadrid y liquidar rápidamente. Piensen ustedes, 10.000 de Buenos Aires más los santafesinos contra 3.000 tucumanos, era fácil. Sin embargo, inexplicablemente, Estanislao López decide ordenarle a Balcarce que se repliegue hacia Buenos Aires, que vuelva hacia su provincia, y le ordena a Quiroga, que tenía tan solo 700 hombres, que atacara a Santa Fe. Que atacara a la guarnición de Tucumán. Quiroga obviamente se quejó, porque Quiroga lo dice con todas las letras, este desgraciado me está mandando a morir, tengo que atacar con una desventaja de 3-1. Sin embargo, Quiroga, si algo le sobraba a Quiroga era el coraje, por no ser grosero en el término, atacó la guarnición de la Ciudadela en Tucumán, reitero, con una minoría, con una disminución numérica de 1-3. Sin embargo, el avance fue tan arrollador y las fuerzas de Lamadrid estaban tan bajas de moral que el Quiroga, al igual que el César, fue, vio y venció. Quiroga desarma por completo al ejército unitario, derrotando a Lamadrid allí en la Ciudadela de Tucumán. Y de este modo, el 4 de noviembre de 1831, con la Batalla de la Ciudadela, termina esta guerra que se había iniciado con el regreso del general Paz de Brasil en 1830. Obviamente, después de esto, Quiroga le envió su renuncia a Rosas y le dijo con todas las letras, López me mandó a matar. Y la verdad que las cosas entre López y Quiroga no estaban bien. De hecho, López se había quedado con un caballo de Quiroga, supuestamente, después de la batalla de Oncativo, el caballo moro, como le decía Quiroga. Parece que Quiroga le consultaba el caballo a la técnica de cada batalla. Estaba medio loco Quiroga. Y no sé cómo el caballo llegó a manos de López, no se lo devolvía, este chillaba, devolveme el caballo. Rosa le mandó una carta a López, devolvele el caballo, no vamos a hacer una cuestión de Estado por un caballo. Pero ya las cosas entre Quiroga y López no estaban bien. Ahora, lo cierto es que a pesar de la desventaja numérica, Quiroga vence a Lamadrid y con esto parece que se ha establecido la paz en la República. Sin embargo, siempre hay un pero en la historia argentina. Porque bien, culminada la guerra, ¿significaba que las provincias estaban en libertad y tranquilidad? Terminada la guerra, López renuncia al mando del ejército, pero a su vez también pasó algo. Previo a la firma del Pacto Federal, López y Rosas se habían comprometido que una vez que terminara la guerra, la comisión representativa liquidarla. Sin embargo, la comisión representativa no se disolvía, López no cumplía con lo prometido. Por otro lado, también, ya a lo largo, como les digo, a lo largo de todo 1831 y 1832, se van incorporando todas las provincias al Pacto Federal, ya todas las provincias estaban incorporadas al llegar el mes de julio de 1832. Sin embargo, reitero, estaba este acuerdo entre López y Rosas, disolver la comisión representativa. López no cumplía, y en el mes de abril, el representante de la provincia de Santa Fe, precisamente, Manuel Leiva,
va a mocionar por la convocatoria a un congreso. Y a su vez también, el representante de Catamarca, Tadeo Acuña, va a mandarle a Quiroga dos cartas de dos miembros de la comisión en los cuales bogaban por hacerle la guerra a Buenos Aires. El representante de Santa Fe, Leiva, y el representante de Córdoba, Marín, le habían escrito a los distintos miembros de la comisión para separarse de Buenos Aires y hacerle la guerra. Y Tadeo Acuña, el representante de Catamarca, le mostró a Quiroga estas cartas. Quiroga, obviamente, rápidamente se lo avisó a Rosas. Y Rosas, ni lerdo ni perezoso, le dice a López, ¿ves que cada vez que nos juntamos en un congreso, estos empiezan a conspirar y a generar la desunión entre los argentinos? Mirá lo que están pidiendo, quieren hacerme la guerra. Y López le dice, la verdad, tenés razón. Con lo cual, en julio de 1832, López retira a los diputados de Santa Fe y de Entre Ríos. Ya Buenos Aires había retirado sus representantes, se habían retirado también los de Mendoza y Santiago del Estero. Con lo cual, prácticamente sin quórum, el 13 de julio de 1832 la comisión representativa se declara disuelta. Se autodisuelve la comisión representativa. Y sus poderes, es decir, las cinco atribuciones enumeradas en el inciso, en el artículo 16, declarar la guerra, hacer la paz, designar al jefe de los ejércitos, el contingente de tropas y convocar a Congreso cuando las provincias estuvieran en libertad y tranquilidad, son delegadas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Reitero, la comisión representativa se autodisuelve y sus atribuciones pasan al gobernador de Buenos Aires. Con esto quiero marcar dos cosas. Que Rosas no quería la comisión representativa, es cierto, no la quería ver ni en fotos. Pero esto no significa que fuera él quien la disolviera, sino que legalmente, como todo cuerpo legislativo tiene su potestad, se autodisolvió. Y a su vez también, estas atribuciones, reitero, pasan al gobernador de Buenos Aires, pero no a la persona física de Rosas, sino que pasan a la persona jurídica, al poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Estas atribuciones veremos que no las tuvo solamente Rosas, sino que luego las tendría Balcarce, su sucesor, las tendría Viamonte, las tendría Massa, y luego las volvería a tener Rosas en 1835. Así entonces culmina sus funciones la comisión representativa. ¿Alguna pregunta con esto? Más allá de que no los elegía el pueblo, sino que los gobiernos de las provincias, esta comisión tenía una suerte de, o sea, era más o menos como un congreso. Sí y no. Pues, tiene una naturaleza jurídica los congresos, porque los congresos están compuestos por diputados elegidos por los pueblos. Esto se asemeja más a la asamblea de un órgano internacional hoy en día. Como por ejemplo, podría ser la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Comisión Permanente del Mercosur. Es decir, representantes de los gobiernos, no de los pueblos. Por lo tanto, no tienen poder para decidir en nombre de los pueblos. Sí tienen una legitimidad democrática indirecta porque los gobernadores, según el estatuto de cada provincia, eran elegidos o no en forma directa y popular. Pero lo cierto es que tienen el estatus jurídico de diplomáticos. Son diplomáticos técnicamente. ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Sí. Mencionaste algo de que Paz había estado retenido en el Cabildo de Luján. Sí. ¿No había sido disuelto por la ley de Rivadavia de los cabildos? Sí, cuando digo el cabildo me refiero al edificio, no a la institución. Ah, bien, pero seguían disueltos, digamos. Sí, ya está, eso ya está. Ah, perfecto. Pasaron a ser cárceles. Exacto. Por eso había calabozo y ahí estaba preso General Paz, que se casó estando en Luján, se casó con su sobrina. Muy común en la época, no me pongan esas caras. Hoy lo vemos en foro de manera abominable, pero era muy común en la época. Del mismo modo que era muy común la diferencia de edad entre
marido y la mujer. Piensen ustedes que San Martín, cuando se casó con Remedios de Escalada, Remedios tenía 15 y San Martín ya pisaba la cuarentena. O no, ya había pasado la cuarentena. Viejo verde, San Martín. No, eso táchenlo, ¿eh? Eso táchenlo, jamás hablaría mal de él. Si hay alguien del cual no voy a hablar mal acá, precisamente, es de San Martín. Bien. Profe. ¿Algo que... Sí. Hola. ¿Sí? Profe, buenas tardes, noches ya. Mi pregunta era más que todo por cuestión del examen. Si bien usted ya nos dijo que es desde la bolilla que corresponde hasta la 8, yo le quería decir, preguntar, que el tema, o sea, ¿nos podemos enfocar en un tema en sí de una bolilla y los otros tratarlos de manera un poco genérica, claro, resaltando no. los puntos más importantes? No. Y ¿No? No. Ah, o sea que usted nos va a preguntar, por ejemplo. Sí, 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 por supuesto. Okay. La pregunta las ejecuta usted, obviamente. Obviamente, sí. Tenemos que, obvio. Bueno, eso era mi pregunta. O sea, no es que nos vamos nosotros a despachar de un tema. Bueno, del parcial vamos a hablar cuando nos acerquemos al parcial. Cuando digo preguntas, más que nada de contenido, no me pregunten estas cosas. Esto lo vamos a hablar cuando nos acerquemos al parcial. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. Algo que me olvidaba, con respecto al tema de la comisión representativa, es que la resolución de la comisión por la cual le delegó sus poderes al gobernador de Buenos Aires fue ratificada por todas las legislaturas provinciales. Este es un dato sí importante, porque todas las provincias aprobaron pasarle a Buenos Aires el ejercicio de estas funciones. Porque si no, siempre queda la historia como la mala Buenos Aires que avanza sobre los derechos de las pobres provincias. Y más de una vez las provincias pusieron el gancho para ser guillotinadas, precisamente. En este sentido, las provincias confiaban en el gobernador de Buenos Aires y dieron su consentimiento para pasarle estas atribuciones. O sea, que en el mismo acto que decidieron su disolución, decidieron que esos poderes pasaran a la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y luego esto fue ratificado por las legislaturas provinciales. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una semblanza de lo que significó este primer gobierno de Rosas. Bueno, Rosas, en este sentido, había sido el segundo jefe del Partido Federal porteño. El gran jefe del Partido Federal había sido Dorrego, y Dorrego representaba, más que nada, a las clases populares de la ciudad. Rosas, en su liderazgo, le va a agregar a las clases populares de la ciudad las masas rurales. Rosas era un hacendado de la provincia de Buenos Aires, pero a diferencia de muchos de ellos, como Martín Rodríguez, Ramos Mejía y otros que hemos venido viendo, tenían sus estancias, pero las manejaban desde la ciudad. Rosas se caracterizó por administrar personalmente sus estancias y compartir innumerables jornadas con sus peones, que lo consideraban precisamente un par más. En este sentido, Rosas tenía un manejo muy particular de sus estancias y un manejo directo con aquellos que trabajaban en sus estancias. De allí el prestigio popular que tenía entre las clases populares de la campaña bonaerense e incluso entre muchas tribus de pueblos originarios. Porque Rosas tenía una característica, hablaba todos los dialectos aborígenes de la provincia. Yo no lo mencionaba aquí, pero en momentos de la víspera de la guerra con Brasil, precisamente se había llevado a cabo el Parlamento de la Laguna del Guanaco, en la cual Rosas había negociado la paz, precisamente, con todos los caciques de la provincia. Los caciques de las distintas tribus de la provincia confiaban en Rosas, las clases populares confiaban en Rosas, el gauchaje confiaba en Rosas. Por eso reitero, Dorrego tenía una representación popular, pero de neto corte urbano. A esas clases populares urbanas, Rosas le sumó las masas populares de la campaña, las masas rurales de la provincia. Ahora, algunos canallas pretenden hacer ver como que Rosas lo traicionó a Dorrego. Ya ha quedado claro, Rosas consideraba que las circunstancias no podían pelear contra Lavalle. Fue Dorrego quien decidió prácticamente un ataque suicida contra Lavalle.
Y piensen, y además, el hecho del restablecimiento de la legislatura implicaba que si Dorrego hubiese seguido vivo, lo hubiesen restablecido en el mando. Y cabe destacar que el primer acto de gobierno de Rosas, precisamente, sería nada más ni nada menos que ordenar funerales con honores de jefe de Estado a Dorrego. Y como diría Rosas en los funerales, víctima ilustre de las guerras civiles frente a un pueblo que lo llora triste. Rosas sufrió mucho la muerte de Dorrego, porque además eran amigos y socios comerciales. No es que solamente mataron a un político, mataron a su amigo antes que todo. El problema de Dorrego era muy testadura. Por otro lado también, en cuanto a este primer gobierno de Rosas, si bien no hay un quiebre marcado con la política económica que teníamos hasta ese momento, lo cierto es que Buenos Aires deja por un momento de ser una factoría portuaria que mira al otro lado del Atlántico para convertirse en la metrópoli de una campaña. Buenos Aires comienza a atraer una relación comercial y de amistad con las provincias. Ahora bien, en el punto de vista económico, vuelvo a reiterar lo que manifesté en los prolegómenos del Pacto Federal. Rosas, ante todo, es un hombre de orden, y eso es lo que vio la Junta al momento de elegirlo, un hombre de orden, de trabajo y de acción. Sobre todo los unitarios querían que asumiera Rosas. ¿Por qué? Porque veían en Rosas el tipo que iba a poner orden y que iba a evitar que los federales se vengaran de todas las tropelías cometidas por los unitarios en 1829. Porque los unitarios temían el revanchismo. Y si lo tenemos a Rosas, un tipo serio, un tipo de orden, no nos van a tocar un pelo. Porque los unitarios le tenían miedo a la revancha después de la masacre que desataron. Y veían en Rosas un tipo que iba a ser ecuánime, un tipo que iba a mantener el orden, precisamente. Y además lo veían como un par, más allá de que era federal, era un hombre de la clase asentada de Buenos Aires. Todavía no era un hombre de proyección nacional ni con una fuerte conciencia nacional, como sí lo será el Rosas de su segundo gobierno a partir de 1835. ¿Y por qué digo esto? Porque al fin y al cabo, el gabinete de Rosas fue el mismo de Viamonte, que a su vez había sido el último gabinete de Lavalle. Un gabinete de coalición, digamos, con el general Guido en gobierno, Balcarce en guerra, y fíjense, Manuel José García en Hacienda, el mismo que había sido ministro de Rivadavia. Por lo cual, fue un gabinete de coalición, un gabinete para mantener la tranquilidad y la paz. Inclusive, Rosas le manifiesta en una carta al cónsul oriental: miren, yo no soy de partido alguno, yo soy del partido de la patria, y acá tenemos que poner en orden la provincia y levantarla después de la guerra civil. Ahora bien, como les digo, económica y políticamente no va a ser un gobierno para nada revolucionario. La tierra seguirá en poder de los grandes enfiteutas y propietarios, se mantiene el libre cambio, el banco sigue adueñado del crédito. Es decir, la política verdaderamente revolucionaria, el Rosas que irrita, el Rosas que detesta la historia oficial, es el que vendrá en 1835. Pero a su vez también, este Rosas todavía considera que puede haber conciliación entre los partidos, de allí su gabinete de unión. Rosas todavía consideraba que podía existir la paz entre los argentinos. Los hechos luego le mostrarían que estaba terriblemente equivocado. Del mismo modo que ya había notado esto, alguien con una lucidez enorme, que cuando se enteró de la caída de Rivadavia había decidido retornar al país, y que tiene tanta suerte que cuando llega estaban de nuevo los unitarios en el mando. Me refiero al general San Martín. El general San Martín intentó retornar al país y llegó a la rada del puerto de Buenos Aires en 1829, y cuando los unitarios se enteraron que San Martín estaba por desembarcar, lo empezaron a insultar en colores, las cosas que le decían a San Martín. A San Martín. Después, cuando vieron que se les quemaban las papas y que no tenían cómo mantenerse, le pidieron que fuera gobernador. San Martín ni los escuchó. Y además San Martín ya la tenía clara en ese momento. Como dirá en carta el general Guido, las dos facciones que se vienen disputando el poder desde la Revolución no tienen conciliación posible y necesariamente una facción deberá imponerse a la otra. San Martín ya en 1829 veía lo que Rosas recién comprendería en 1835, que no había conciliación posible y que un partido debía imponerse necesariamente al otro.
Por otro lado, también, como ya les digo, en este primer gobierno Rosas tuvo las célebres facultades extraordinarias, que solo se emplearon en dos oportunidades. Una fue para ordenar la leva, que ya les dije, la de 10.000 hombres, convocó a una leva forzosa para armar el ejército que puso al mando de su ministro de guerra, y la otra para sofocar una sublevación en la guarnición de Salto, al mando del coronel Montero. Fueron las dos oportunidades en que hizo uso de las facultades extraordinarias en este periodo, e inclusive las devolvería a la legislatura el 7 de mayo de 1832. Es decir, que los últimos 7 meses de gobierno de Rosas fueron sin facultades extraordinarias. Él mismo las devolvió a la legislatura y rindió cuenta de lo que hizo con las facultades extraordinarias en la legislatura. Y así, para finales de 1832, se termina el primer mandato de Rosas. Pretenden reelegirlo, Rosas no acepta. 2 veces intenta la legislatura, Rosas siempre pretextaba. En primer lugar, problemas de salud. Y en segundo lugar, ya se estaba armando, junto con las provincias de Cuyo y Córdoba, y junto a la vecina República de Chile, una campaña punitiva contra el contrabando de ganado en los territorios del sur, con la banda de los hermanos Pincheira, que robaban ganado en las estancias argentinas y las contrabandeaban del otro lado de la cordillera. Por lo tanto, Rosas estaba más que en eso que para ser reelecto. Finalmente, el 14 de diciembre de 1832, la legislatura elige a su ministro de guerra, a Juan Ramón Balcarce, como gobernador de la provincia. Balcarce va a gobernar poquito, un año nada más, y durante la gestión de Balcarce se va a fracturar el Partido Federal. Se va a producir la ruptura del Partido Federal. ¿Por qué digo esto? Porque veremos que en el Frente Popular siempre hay infiltrados. Muchos unitarios vieron claramente que su tiempo político había pasado y que por mucho tiempo iban a gobernar los federales. En consecuencia, muchos unitarios se sacaron el cintillo celeste y se pusieron el cintillo punzón. Pero en el fondo seguían siendo unitarios. Y aprovechando que Rosas está en otra cosa, harán todo lo posible para fracturar al Partido Federal. Y esto se va a evidenciar, en primer lugar, con la designación del ministro de Guerra, el general Enrique Martínez, primo del gobernador Balcarce, quien sistemáticamente retació la designación de Rosas al mando de la columna de tropas que debía partir de la provincia a esta campaña punitiva en el sur que les acabo de mencionar. Y por otro lado, el conflicto iba a estallar como consecuencia de los proyectos para constitucionalizar la provincia. Los hombres que nucleaban a Balcarce y a Martínez, que se decían federales, harán campaña desprestigiando el uso que había hecho Rosas de las facultades extraordinarias, y en segundo lugar, sosteniendo que había que constitucionalizar la provincia para evitar este tipo de atribuciones. Rosas, desde su campamento cerca de Bahía Blanca, le va a mandar instrucciones a sus primos, a los hermanos Tomás Manuel y Carlos de, y Tomás, y no me acuerdo el otro, Anchorena, los Anchorena eran primos de los Rosas, que presenten un proyecto de constitución para la provincia. El rosismo presenta su propio proyecto de constitución en el cual establecían la prohibición del otorgamiento de las facultades extraordinarias y se pronuncian expresamente por el federalismo. Esto deja en offside a los federales unitarios, por decirlo de algún modo, que nucleaban al gobernador Balcarce y al ministro Martínez, porque también presentan en la legislatura un proyecto para constitucionalizar la provincia, también prohibiendo el uso de facultades extraordinarias, pero en ningún momento mencionan a la federación, y en segundo lugar, establecen un sistema de ciudadanía similar al de la Constitución de 1826. Con lo cual se les cayó la careta. Porque si nosotros decimos que el Partido Federal es el Partido Popular y que de la mano de Manuel Dorrego defendió el sufragio popular en el Congreso del 24, ¿cómo puede ser que diputados que se dicen federales presentaran un proyecto con ese mismo tipo de ciudadanía? Acá es donde se ve claramente que los unitarios se habían infiltrado en las filas del federalismo.
y que de federales no tenían absolutamente nada. Esta fractura que se produce en el seno del Partido Federal será entre los cismáticos o doctrinarios, que eran los antirrosistas, y los apostólicos o rosistas. Y en este sentido, entonces, reitero, allí tienen los dos proyectos para constitucionalizar la provincia. El proyecto rosista, que prohíbe las facultades extraordinarias y denominaba Constitución Provincial Federativa, y el proyecto de los doctrinarios o antirrosistas, que dice que no se dice federal, y quitaba a la ciudadanía a las clases populares. Claramente, ese sector del federalismo no tiene absolutamente nada que ver con el federalismo nacional y popular fundado por Dorrego y continuado por Rosas. Con lo cual, la situación comienza a agitarse en Buenos Aires en estos dos sectores en pugna, hasta que estallará todo en el mes de octubre de 1833. Se produce una campaña muy virulenta entre ambos bandos en Buenos Aires. Se decían de todo en los diarios, pero además ya se cosas de muy baja calaña se decían, se metían con la vida sexual de las mujeres, de la federal, las cosas que decían. Por ejemplo, unos decían con cuánto se había acostado la mujer de Rosas, otros decían, vamos a publicar las memorias del doctor Monteagudo para que queden en claro todas las señoras de sociedad que se han acostado con él. Algunos pensaban que para ser popular había que ser un chabacano para escribir. Lo cierto es que esto motivó que Balcarce tuviera que aplicar aquel viejo decreto de imprenta de 1811 y cerrar algunos diarios. Se le iba a sustanciar un juicio de imprenta a tres diarios, dos antirrosistas y uno rosista, y el diario rosista se llamaba Restaurador de las Leyes, el apodo con el cual se había apodado a don Juan Manuel. Y esto generó una indignación popular, porque muchos creyeron que el juicio al Restaurador de las Leyes no era un diario, era el mismísimo Rosas. Esto generó un levantamiento popular en la ciudad. Muchos sostienen que esto fue instigado por la recientemente creada Sociedad Popular Restauradora, más conocida como Mazorca, que no era un grupo parapolicial, como históricamente se lo ha tildado, sino que era un grupo que nucleó a la intelectualidad federal y que tuvo una producción que ha sido ocultada por la historia oficial porque no escribían lo que a ellos les gustaba. Otros dicen que esto fue instigado por la mismísima mujer de Rosas, por doña Encarnación Escurra, mucho más dura que Juan Manuel, muchísimo más dura. De hecho, Encarnación un día le manda una carta a Rosa que estaba en la campaña al desierto y le dice, tendrías que ver por dónde anda el prestigio de tu señora con las cosas que me dicen y vos no haces nada. Era brava Encarnación. Lo cierto, que el 3 de noviembre, el 11 de octubre de 1833, estalla una huelga general en Buenos Aires. Se cierran todos los comercios en la ciudad, se marcha a la Plaza de la Victoria y luego deciden abandonar la ciudad acampando en barracas. Barracas todavía no formaba parte del ejido urbano de Buenos Aires en aquel momento. Y Balcarce no sabe mucho qué hacer. Dice Balcarce, bueno, ¿qué es lo primero que se le puede ocurrir? Mandar a reprimir. Los que van a reprimir se terminan plegando al movimiento. Se convoca una leva forzosa. Se presentan solamente dos personas. Con lo cual, Balcarce ya no tiene mucho más que hacer acá. Y le dicen, bueno, entonces me tengo que ir, le dice Balcarce a la legislatura. Sí, andate. No, pero yo no me voy, échenme. Bueno, listo, te echamos, dijo la legislatura. Y lo echaron. El 3 de noviembre, la legislatura exoneró a Balcarce de su cargo y designa como gobernador provisorio a Juan José Viamonte, de nuevo el mismo interino que en 1829. Viamonte, un hombre gris que no generaba simpatías ni enojos, un hombre que había sido militar de carrera, no, ni popular, ni unitario, ni federal, era gris Viamonte. Y lo primero que hace es volver a ir a Barracas, donde estaban todos los sublevados, y le dice, bueno, voy a gobernar con los vencedores, y se volvieron todos contentos. Lo cierto es que Viamonte va a durar también un año en el gobierno de Buenos Aires, no tenía apoyo de ningún sector, de hecho no podía formar su gabinete, no tenía ministros, les refrendaban los decretos a los jefes de despacho de los distintos ministerios, hasta que en octubre de 1834, el 1 de octubre de 1834 les dice, muchachos, me voy. Renuncia en junio y le dicen, por favor, quédate hasta que encontremos alguien para que sea gobernador.
Le dijeron a Rosas 4 veces, no quiso asumir. Le dijeron a Anchorena, no quiso asumir. Le dijeron a este, no quiso asumir. Nadie quiso asumir el gobierno de la provincia. Llegó el 1 de octubre y Viamonte dijo, señores, hasta acá llegó mi amor, yo me voy. Por lo tanto, se da una situación de acefalía y quien asume la gobernación de la provincia será nada más ni nada menos que el presidente de la legislatura, el presidente de la Sala de Representantes, Manuel Vicente Massa. Durante el gobierno de Massa se va a producir un conflicto entre Salta y Tucumán, y recuerden ustedes que de acuerdo al Pacto Federal, las provincias no podían estar en guerra entre sí, y que las atribuciones que le correspondían a la Comisión Representativa habían pasado al gobernador de Buenos Aires, ¿se acuerdan? En consecuencia, Massa, como encargado del Ejecutivo Provincial y en uso de estas atribuciones, envía a mediar en este conflicto nada más ni nada menos que a Juan Facundo Quiroga. Antes de marchar rumbo al norte, Quiroga se va a reunir con Rosas y con Massa para charlar un poco. Allí Rosas le va a manifestar cuál era su pensamiento acerca de la imposibilidad de llevar a cabo una constitución en este momento y le dará los porqués de no era el momento para una constitución. Quiroga, que era uno de los que hinchaba con la constitución, se convence de los argumentos de Rosas y le dice, dígame, brigadier, ¿por qué esto no me lo pone por escrito así yo se lo muestro a los gobernadores del interior? Y en efecto, Rosas escribiría quizá el que fue su único documento político en su vida, más allá de algunas cartas, como es precisamente una carta, la carta de Hacienda de Figueroa, donde se ve plasmado el pensamiento institucional del restaurador. Ahora, al volver de esta misión diplomática, ya Rosas le había advertido a Quiroga, mirá que te quieren, hay complot por todos lados para asesinarte, ¿por qué no te llevas mi escolta? Allí es donde Quiroga dice, todavía no se ha forjado la bala que acabe con la vida del bravo general Quiroga. Bueno, lo cierto es que marchó rumbo al norte, medió en el conflicto, se apaciguaron las cosas. Cuando debe volver, el gobernador de Santiago del Estero le dice, ¿por qué no volvés por las provincias de Cuyo, donde vos sos popular, donde nadie te va a atacar, te quieren matar? No, insiste, dice, bueno, le dice Ibarra, el gobernador de Santiago, te doy mi guardia para que te escolte. No. Lo cierto es cuando ingresa a la provincia de Córdoba, una partida al mando del jefe de policía del departamento de Tulumba, José Santos Pérez, ataca a la comitiva al mando de Quiroga y los mata absolutamente a todos. De la comitiva de 11 personas, asesinan a 9. Solamente se salvó el correo y el secretario de Quiroga, que se habían quedado retrasados para cambiarle los herrajes a los caballos, y que se acercaron cuando se estaba produciendo precisamente el ataque. Presenciaron absolutamente todo. Es el asesinato de Quiroga lo que termina de decidir a Rosas a asumir por segunda vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuenta la leyenda que Rosas estaba escribiendo una carta y se entera allí del asesinato de Quiroga el 15 de febrero. Cambia el pulso de la misiva y le dice, y ya verán si he comprendido o no el estado de la tierra. Miserables, y yo que pretendí entenderme con estos botarates. Primero Dorrego, luego Villafañe, ahora Quiroga. Y no he visto yo todavía el estado de la tierra. Ya lo verán, el estremecimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en porciones. Ahora sí Rosas está decidido a asumir, y ahora sí se viene el Rosas de hacha y tiza. Ahora vendrá el Rosas que no tendrá ninguna conciliación con los unitarios, y el Rosas que verdaderamente tendrá una concepción política y económica verdaderamente nacional. Perdón, profe, se le corta. Sí. Por eso, dejamos acá. Yo mañana los estoy contactando a través del Classroom y les digo, la clase que tienen que ver, y les